Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Bienvenidos a nuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama. Esta mañana, con estas manitas que veis aquí, he tenido la posibilidad de probar, ver y toquetear el Redmi Note 8 Pro, uno de los teléfonos que yo más ganas tenía de, de probar, porque al final va a ser seguro un super ventas. La familia Redmi Note creo que vendía ya más de 100 millones de unidades. Y ojo, porque este Redmi Note 8 Pro parece que va un pasito más allá. Eh, vamos a ver qué tal es, vamos a ver sus especificaciones, cuáles han sido mis primeras impresiones. Eso sí, antes quiero dar las gracias a Shops que es nuestro patrocinador. Sé que muchos de vosotros ya lo conocéis, pero es que es el, el servicio de cashback por excelencia, en el cual pues lo que vais a hacer ya no es que vais a obtener un descuento, sino que os van a devolver pasta de... Todo lo que compréis, ya sea comprando yo que sé un teléfono Xiaomi en AliExpress, por ejemplo, podría ser un ejemplo, o comprar unos billetes de avión, o comprar unas zapatillas en Nike, o comprar algo en PC de componentes, directamente desde el navegador, con Google Chrome, con la extensión, lo activas y te llevas este porcentaje de cashback directamente a tu cuenta que luego vas a poder utilizar. También lo puedes hacer evidentemente con la aplicación móvil y al realizar cada una de estas compras queda dinero que luego tú ya en lo que te lo gastes, eso ya es cosa tuya, pero... Os lo recomiendo desde aquí porque es la forma más inteligente de que te vuelvan pasta cuando haces alguna compra. Os dejo los enlaces aquí debajo y vamos ya con las primeras impresiones del Redmi Note 8 Pro. Bueno, pues arrancamos ya y comenzamos con este Redmi Note 8 Pro. Y os digo desde ya que tener este teléfono en la mano... Da muy buenas sensaciones porque estamos delante de un teléfono fabricado en cristal. De hecho, tiene Gorilla Glass por la parte delantera y Gorilla Glass también por la parte trasera. En unos colores, bueno, bastante acertados a mi modo de ver: verde, gris y blanco. Que como veis, en la parte trasera hacen una especie de reflejos, brillos, tiene un acabado muy brillante, ¿no? La verdad que es verdad que suelen ser acabados bastante sucios, pero cuando están limpios son espectacularmente bonitos. Queda muy bien en mano, de eso no, no hay ninguna duda, ¿eh? Y se nota cómo se está reduciendo la distancia entre teléfonos muy económicos. Y teléfonos muy premium, a nivel de diseño y acabado, cada vez hay menos diferencias entre ellos. Algunas cosas llamativas, el lector de huellas que tenemos, en la parte trasera, que os tengo que decir que destaca mucho de la parte trasera, es decir, tiene como una. digamos que sobresale, ¿no? Como una pequeña rebaba y rápidamente lo vais a reconocer con el pulgar, pero también os debo decir. Que las primeras sensaciones han sido sí raras. Estaba tan, tan fuera de la parte trasera, eh, había tanta protuberancia que se me ha hecho un poquito extraño el utilizar este lector de huellas en la parte trasera. Algunas cosas más llamativas, pues evidentemente el notch tipo gota en la parte frontal. Esto es algo ya súper común en la mayoría de teléfonos y, evidentemente, este Redmi Note 8 Pro también lo tiene. Resistencia al agua, aunque es IP52, con lo cual esas salpicaduras, no, no, no es esa resistencia que lo puedes hundir a varios metros de profundidad, simplemente que si llueve un poquito, si sudas. Un poco, no habrá ningún problema con el terminal. Y por el resto, un poquito más. Tiene Jack de 3,5, evidentemente. Tiene USB tipo C, que es algo también algo muy común, como no podía ser de otro modo. Y reconocimiento facial. La verdad que lo he probado muy poquito, con lo cual todavía no os puedo decir qué tal funciona ni el lector de huellas ni el reconocimiento facial. Una vez hemos visto un poco lo que sería el diseño, que como veis en línea general os tengo que decir que me ha gustado mucho, vamos a pasar al hardware. Y aquí, ojo, ojo, porque hay cosas. Que bueno, que sé que van a levantar polémica, que a algunos les gustarán, a otros no, pero que al final yo creo que lo que tenemos que hacer es teñirnos a la review, que será dentro de probablemente una semana y media aproximadamente, cuando lo podamos probar con profundidad, pero a día de hoy pues todavía no hemos tenido oportunidad de, de, de discernir o de saber si este procesador es el adecuado o no para este Redmi Note 8. Procesador de Mediatek, sí, de Mediatek, ya sé que eso no gusta a muchos y, y con razón, ¿eh? también lo entiendo. En este caso es el Helio G90T. Tiene 6 GB de memoria RAM y para almacenamiento hay configuración de 64 GB y configuración de 128. Deciros que lo podemos ampliar también con tarjetas micro SD, pero si usamos la SD no podemos usar el Dual SIM. ¿eh? Ya sabéis que son esos dos slots en que un slot lo puedo usar o para una SIM. O para una tarjeta micro Lo que parece que va a estar genial es la batería, ya que tenemos 4.500 mAh de batería. Además, tenemos carga rápida de 18 vatios con el cargador incluido en la caja, una carga rápida como la de un iPhone, por ejemplo, de 1300 pavos, con lo cual me parecen noticias buenísimas. 4.500 mAh, estoy convencido que para este teléfono funcionan genial. Veremos a ver qué tal el consumo energético de este procesador de MediaTek, que es un poco lo único que nos genera un poquito alguna duda. ¿no? Por el resto, deciros que también tenemos muy buenas noticias con la inclusión del chip. NFC, que no es nada habitual en la familia Redmi Note eh, también infrarrojo, Bluetooth 5.0 Wi-Fi, GPS, etcétera, con lo cual también muy, muy buen conectado y simplemente en cuanto al software por pues rápidamente deciros que tenemos Android 9 y como no podía ser de otro modo, tenemos tarjetita también aquí, tarjetita, tarjetita, aquí, tarjetita, aquí, tarjetita aquí, aquí, aquí tenemos eh, a Miguel púnsalo, haciendo púnsalo. Que, que no hagas spam en estos vídeos, que no, nadie te ha invitado ¿Quién te ha invitado a este vídeo? Tarjeta. Bueno, tarjeta, si queréis ver un poquito más sobre el MiUI 10 corriendo sobre Android 9 pues podéis echarle un vistazo Vamos a pasar a hablar de multimedia, porque en este caso tenemos un panel de 6,53 pulgadas para este Redmi Note 8 Pro con un formato 19.5 novenos la verdad que se ve bastante panorámico y una resolución de 2.340 x 1.080 el brillo es de 500 nits y está recubierto también con Gorilla Glass 5 al igual que la parte trasera ¿eh? el cristal tanto de delante como de atrás está recubierto con esta protección la verdad que el panel tiene buena pinta lo poco que he estado probando me ha gustado recordados también que tenemos el notch tipo gota en la parte frontal como estáis viendo en las imágenes gran parte del frontal está ocupado por pantalla el brillo 500 nits Está bastante bien, no llega al nivel de los mejores paneles flagships, evidentemente, pero es más que suficiente. Lo que he visto me ha gustado, pero bueno, habrá que verlo en, en muchas condiciones, probarlo un poquito más, compararlo con otros paneles para saber un poquito qué tal es la experiencia. Y del audio os voy a decir muy poco: tenemos el Jack de 3,5, tenemos un altavoz en la parte inferior que, que no, no he probado, con lo cual no os puedo decir qué tal se escucha, pero bueno, la inclusión del Jack de 3,5 ya es algo positivo en los días que corren porque no es para nada habitual eh, contar con él. Y vamos probablemente con lo más importante o lo que es un poquito diferencial con este Redmi Note 8 Pro, ¿cómo es la configuración de cámaras? Ojo, eh, porque tenemos. Bastantes sensores. Sensor principal, el más importante el de la fotografía tradicional, 64 megapíxeles. Es un sensor fabricado por Samsung, que lo sepáis, y con muchísima resolución, con 64. Deciros que para hacer, eh, cuando abres la cámara y tú haces una foto, una configuración normal, en el modo normal, no estás utilizando los 64 megapíxeles, pero directamente tienes un modo, que es el modo 64 megapíxeles, para utilizar toda la resolución de este sensor. Además de este sensor principal, tenemos uno de 8 megapíxeles, que es el gran angular tradicional, para hacer fotografías de unos 120 grados aproximadamente. Y dos sensores más, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y bastante curioso también, un sensor de 2 megapíxeles que lo utilizaremos como macro. Este macro, en teoría, no, no lo he podido probar mucho, pero lo que nos dice es que podemos realizar fotografías de hasta 2 centímetros de distancia. Es decir, nos podremos acercar el sujeto hasta 2 centímetros para hacer una fotografía macro, una fotografía muy, muy cercana. Cercana. Con lo cual, una bastante buena configuración, ya que tenemos un sensor principal con mucha resolución, un gran angular, un macro y un sensor de profundidad para hacer modo retrato. Lo probaremos. He hecho cuatro fotos que os he puesto por aquí, pero son fotografías muy tradicionales. No he podido probar el modo retrato, no he podido probar en profundidad el modo macro, no he podido probar en condiciones un poquito más distintas, ¿no? Con lo cual, nos hacemos un poco la idea, pero en el análisis pues, ya probaremos más en profundidad. Y rápidamente para el selfie deciros que tenemos 20 megapíxeles para la cámara frontal, no tiene mala pinta, lo poco que hemos Visto, pero ya veremos un poquito más adelante. Y ahora llega el momento importante, porque los productos de Xiaomi son tan llamativos, son tan. venden tanto. ¿Por qué? Pues porque tiene una relación calidad-precio escandalosa. Y como os podéis imaginar ya, este producto no va a ser menos. 249 euros va a costar el Redmi Note 8 Pro, de 6 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento. Pero es que además habrá una oferta en España en los primeros días que va a costar 229. Un precio que me parece. Eh, pues de auténtica locura para, este, para esta clase de producto. Y luego la versión eh, que tenemos de 6 GB de RAM y 128 almacenamientos se va a los 269 euros. Como veis, este es el nuevo Redmi Note 8 Pro que he tenido la gran suerte de probar esta mañana. Me Quería compartir esto con vosotros para que le echarais ya un vistazo, vierais un poquito cuáles son sus especificaciones, veréis qué tal es su diseño y dentro de una semanita, 10 días aproximadamente, eh, lo vamos a analizar porque lo vamos a recibir ya mismo, hoy mismo. Así que empezaremos ya con nuestras pruebas. Espero que os haya gustado y me gustaría que me dejarais aquí debajo qué os ha parecido el Redmi Note 8 Pro. ¿Cuál es el teléfono de Xiaomi que os vuelve locos? Porque hay tantos. Que cuesta mucho elegir ya entre, entre toda esta gama, ¿no? Así que nada, muy atentos y nos vemos mañana.